¿Qué tal, chicos? Nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros en B-Business. Ya saben que nosotros siempre nos preocupamos por tenerles a emprendedores actuales que están haciendo cosas increíbles en las redes sociales. Y tenemos ahorita una conexión en vivo con Andy Weir, el escritor de The Martian. Hijo, cómo nos costó trabajo conseguirlo, sí, pero después de la película ha sido complicado poder contactarnos con él. Sin embargo, como tenemos su teléfono celular directo, pues entonces le echamos una llamadita en WhatsApp. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te ha ido? Yo sé que has estado muy ocupado firmando autógrafos, estando en entrevistas, la NBC y cositas por el estilo, pero nos ha respondido y lo tenemos aquí en vivo. Aquí en vivo para todos ustedes, en una foto. ¡Ah, no! Es que ando en Marte haciendo investigación. Sí, exacto, exacto, exacto. ¡Comenzamos! Bienvenidos a bbusiness.com.mx. Yo soy Lalo Arias y aquí estamos una vez más compartiendo una nueva historia de éxito de alguien que construyó una red de prospectos y cambió su vida al hacerlo. ¿Qué tal? Yo soy Jan. Se han de preguntar, ¿quién es Andy Weir? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es The Martian? The Martian es una película que se filmó el año pasado, bueno, se estrenó el año pasado, en octubre, si no me equivoco, del año pasado, en Estados Unidos, y ha causado sensación porque fue nominada a 7 Óscares. Bueno, estuvo nominada para 7 Óscares, no ganó muchos, pero está muy, muy padre la película. Sí, que está basada en un libro que precisamente escribió el señor Andy Weir, que aquí en la edición en español le pusieron El Marciano. No recuerdo bien cómo le llamaron la película en español, pero creo que Sálvenlo si pueden, algo así. Misión Rescate. Misión Rescate, por ahí va. Sálvenlo en Marte, aquí está. No, ese era el traje. Pero fíjense que estaba yo leyendo, investigando a fondo este caso, porque resulta ser que estaba ahí esperando en el supermercado y agarré una revista y empecé a hojearla. Y me llamó la atención la película, un artículo sobre The Martian, que dije, ah, mira, esta película me gustó. Pero cuando leí que era una novela autopublicada y que la clave del éxito era gracias a internet y las redes sociales, inmediatamente llamó mi atención. Dije, ¿cómo? ¿Esto surgió de las redes sociales? Sí, surgió gracias a internet y las redes sociales, todo lo que pasó. Porque fíjense, miren, Andy Weir, él es... Siempre sus dos grandes pasiones siempre ha sido escribir, sobre todo ciencia ficción, que dice que la causa por la cual le gusta mucho la ciencia ficción es por culpa de su papá, que tenía un librero enorme lleno de puras novelas de ciencia ficción, pura novela de los 50, de los 60 y de los 70. Dice, me los eché todos, dice. Entonces de ahí surgió mi pasión por la ciencia ficción y por la lectura, y obviamente la pasión por escribir. Pero comenta Andy que realmente, pues dice, pero también quería comer algo, así es que no quise dedicarme a eso y me dediqué a mi segunda pasión, que es la programación de software para computadora, que de hecho fue uno de los programadores del juego Warcraft 2, que es uno de los más conocidos. Si tú sabes de videojuegos, si sigues a Fede Lobo, tienes que saber cuál es Warcraft 2, ¿no? Entonces, él empezó a trabajar en eso. Resulta ser que la compañía en la que trabajaba fue absorbida, o sea, que la otra compañía más grande la compró, y él tenía algunas acciones. Uh-huh. Entonces, gracias a eso, bueno, dice que él no las quería vender, pero le dijeron, o las vendes o las pierdes. No, pues las vendo. Así por las buenas. Siempre cualquiera. Por las buenas. Ya saben cómo son los y entonces así. Tuvo una cantidad fuerte de dinero que dijo, bueno, ¿sabes qué? Ahora con este dinero tengo para aguantar un tiempo, me voy a dedicar a mi segunda pasión, que es escribir. Y en 1999 inició su aventura, escribió su segunda novela, porque la primera novela la había escrito, cuando estaba en la preparatoria, y empezó a buscar una editorial que quisiera publicarla, un agente. Nadie le hizo caso, dice, confieso que la novela no era muy buena, pero era algo decente, o sea, tampoco estaba tan mal, ¿no? Dice, pero por más que toqué puertas, por más que estuve buscando, no logré. Entonces, 3 años después, tomé la decisión de regresar a la programación, porque bueno, digo, tengo que comer, o sea, hay que llevar comida a la mesa, y de dónde voy a decir si no consigo nada. Pero dice que en aquella época, en el 2002, se dio cuenta cómo estaba evolucionando internet, cómo ya la gente tenía computadoras en sus casas, que ya era algo más común. Y entonces fue cuando tomó la decisión, bueno, pues creo que voy a crear un blog.
voy a crear un blog y voy a regresar a programar, pero voy a escribir como hobby, mi pasión, escribir. Y empecé escribiendo dos webcomics que tuvieron, fueron conocidos. Relativo éxito, pero dice que él escribió una muy pequeña novela que se llamó The Egg, que sería el huevo. Y dice que tuvo una muy buena aceptación y que gracias a esa novela logró construir una lista de correos electrónicos, porque te podías suscribir a su blog para recibir notificaciones cada vez que... Antes las notificaciones eran por correo, correo electrónico. No era todo por Facebook, ni por Instagram, ni por Twitter. En el 2002 creo que todavía había Facebook, ¿no? Entonces todo era por correo electrónico y logró crear una lista de gente que estaba interesado en lo que escribía, de 3,000 personas. Fue cuando en el 2009 cuando empezó a escribir The Martian, el marciano, nada más que bajo una mecánica muy peculiar. Escribía un capítulo, lo publicaba en su blog, recibía retroalimentación y luego cuando tenía tiempo, que comenta él, en los fines de semana, en las noches, cuando tenía un ratito, cuando no estaba muy atareado con el trabajo, es cuando escribía. Se tardó 3 años en escribir la novela. Fue en septiembre de 2012 cuando finalmente la terminó en por completo, ya todos los capítulos, y la gente le escribió y le decía: oye, ¿sabes qué? Como que leerla en tu blog, bueno, aparte de que tu blog está medio chafón, como que leerla en tu blog no me gusta, ¿no podrías hacer un ebook? Y entonces hizo el ebook, y eso fue lo que lanzó en septiembre de 2012, el ebook, y fue una sensación la cantidad de gente que empezó a descargar el ebook. Y de pronto la gente dice: oye, qué padre, tu página está bien chafa, no me gusta, qué bueno que tengas un ebook, pero yo no le sé mucho esto de la tecnología, ¿cómo lo instalo aquí? ¿No sería más fácil que lo pusieras en Amazon para que yo directamente lo baje a mi dispositivo Kindle? Y entonces dice: bueno, pues lo hizo, y lo tuvo que poner a 99 centavos, que es lo mínimo que te pide que cobres Amazon. Dice que se fue de espaldas porque la que tiene más descargas, la que más se vendía, era precisamente la de Amazon. De hecho, de septiembre a diciembre, en esos 3 meses y cachito, tuvo más de 35,000 descargas. Entonces se queda así como que, wow, sí hay gente. Aquí hay algo bueno. Fíjense, algunos de los números que nos parecen interesantísimos. Es curioso porque generalmente nosotros hablamos de canales de YouTube y de las redes sociales que están manejando, pero ahorita vamos a hablar de números de Amazon. Órale. Oh. Más de 11,000 reseñas en Amazon tiene su libro. Ha vendido en todos los, solamente en Estados Unidos, en todos los formatos que hay, tanto físico, tanto de Kindle, tanto ebook y todo lo demás. Más de 715,000 libros solo en Estados Unidos. Su novela se ha traducido a más de 30 idiomas. La película que Ridley Scott, el director famosísimo, dijo: yo quiero hacerla, fue nominada a 7 Óscares. Y le llevó a terminar 3 años esta novela. Cosas muy interesantes. Dice que su pasión principal es escribir cosas para aquella gente sobre ciencia ficción, que le gusta la ciencia ficción, pero que lo puedan leer en alrededor de 5 minutos. Que esa es la idea, de por eso los empezó a subir en blog. Cuando empieza a tener un poco de fama y de seguidores en su página de internet, en su blog, hay mucha gente que le dice que si no quiere recibir donaciones, para que se dedique a terminar la novela, porque como les decía, tardó 3 años en escribirla, y que él contestaba así como que: no, donaciones, yo ahorita estoy bien, tengo un trabajo estable, estoy ganando bien, muy bien pagado, si quieres donar, mejor búscate a una ONG que trabaje sobre el cáncer o cositas por el estilo, porque a mí realmente no me interesa en este momento lo de las donaciones. Cosa que cambió radicalmente cuando puso a la venta su libro en internet. Se dio cuenta de: wow, esto sí funciona. Actualmente dejó su chamba de programador y se dedica a escribir. ¿Cómo la ves? Sí. Fíjense que también es algo muy interesante. Les comentaba yo que en septiembre publicó el ebook. Uh-huh. En septiembre, para diciembre de ese año, se contactó una editorial con él para que hicieran el audiolibro. Porque sí, vieron el gran... porque obviamente llegaron y dijeron: oye, ¿sabes qué? Aquí algo está pasando. 11,000 reviews y el 99% positivos. Sí. 99% de por lo menos 4 o 5 estrellas. Ya dices tú: ay, caray, pues ¿qué pasa aquí? Entonces empezaron a interesar: oye, vamos a hacer el audiolibro. Dice que también pasó algo muy curioso. Hay una editorial que se llama Roundhouse, que es precisamente la que está publicando, que compró los derechos del libro y ahorita está haciendo ya todo lo que es la publicación del libro y todo el material. Y resulta ser que cuenta la anécdota, porque se la platicaron a Envy cómo estuvo el asunto,
que en una ocasión uno de los directivos de esta editorial estaba con un amigo comentando que estaban viendo en Amazon cuáles eran los libros que tenían más empuje, y le llamó la atención la de Marcia. Dice, oye, pues esta de Marcia me llama la atención, que no está en, o sea, está nada más digital, no está en pasta dura, que es como se le llama a los libros físicos, ¿no? De, no está en físico, o sea, pues, pero me da flojera leerlo, ay, no sé, tengo tantas tengo cinco razones, es que, y le dice a su amigo, a ver, pues, ¿cuál es el libro? No, pues yo lo leo. Total que su amigo leyó el libro, inmediatamente se puso en contacto con Andy y le dijo, oye, Andy, ¿tienes agente? No, ¿te gustaría tener uno? Ah, caray, dice Andy, oye, pues 3 años buscando agente y nunca nadie me peló. Dice, y ahora toca mi puerta, pues órale, pues, ¿no? Y dice, lo que yo no sabía es que él conocía a uno de los directivos, y entonces regresó con el directivo y le dijo, oye, ¿cuánto nos vas a pagar por hacer la novela? Porque le vio gran potencial, dijo, ¿sabes qué? Pues no tienes agente, yo le entro y vamos a hacerlo. Entonces, dice que empezaron a hacer los trámites, el procedimiento, el contrato y todo para publicar la novela, físicamente, cuando se interesaron en hacer la película, y entonces también lo contactaron para hacer la película, y dicen que es la primera vez en la historia, tanto del mundo del cine como del mundo de los libros, que el autor dueño de la novela estaba llegando a afinando los detalles para la publicación física y al mismo tiempo afinando los detalles para la creación de la película. No lo dudo. Si quieres seguir a Andy, porque realmente su historia es fascinante, lo puedes encontrar en Facebook. Tiene más, casi 55 mil personas que lo están siguiendo. En Twitter va para los 26 mil personas que la están siguiendo. Y lo más interesante de todo en lo personal es que puedes encontrar, dada la fama de esta película, rapidísimo salió para que la pudieras rentar en iTunes, por ejemplo. Si la quieres comprar, te cuesta 189 pesos. O si la quieres rentar, te cuesta 50 pesos en HD. Si la quieres en SD, te cuesta un poquito más barato. Y también puedes encontrar el soundtrack por solo 140 pesos, el soundtrack completo. Una curiosidad, Making Water, que es la canción número 3 del soundtrack, es la más popular. Cuando se pone a hacer el agua. ¿Cómo hago agua en Marte? ¡Spoilers! ¡Spoilers, güey! No, este es el soundtrack. ¡Ay! El soundtrack tiene spoilers de hacer el polvo. Así que, chicos, realmente la historia es fascinante. Yo sé que en un solo video va a ser complicado que podamos explicar todas las peripecias que pasó Andy, tanto previamente para poder encontrar quién quisiera leer sus escritos, y después, como él dice, que mágicamente empezaron a darse las cosas, y él decía, me están bromeando, quieren que publique ya el libro físico, quieren que hacer la película, Ridley Scott quiere ser el director, Matt Damon quiere ser la personaje principal, o sea, ¿qué está pasando? De hecho, 2 de sus nominaciones al Oscar de esta película fue mejor película y mejor actor. Ajá. Entonces le entraron con todo, y Andy estaba fascinado. Dice, estoy viviendo verdaderamente un sueño, siento que un asteroide que venía de Marte me impactó. Que fíjese que un dato curioso es que a Andy le da pánico volar en avión. Curioso, porque dice, no, dice, yo siempre he tenido pánico, pero he tenido que vencer ese pánico, porque ahora, a raíz de todo lo que está pasando, lo están empezando a invitar a convenciones, lo han invitado a convenciones de cómics, lo han invitado a, no, o sea, recientemente lo invitaron a Google Talks, así como Tech Talks, pero es Google que ahora también invita a algunas personalidades a que compartan la historia. Porque incluso comentan, precisamente cada vez que lo inventan, es que todo mundo quiere escuchar la historia de la persona que es sin editoriales, ¿no? Logró escribir una novela que se convirtió en película, que se convirtió en un éxito taquillero, en un bestseller. De hecho, estuvo mucho tiempo como primer lugar la novela de ciencia ficción y en otras clasificaciones de Amazon, que incluso comenta Andy, dice que es una plataforma impresionante Amazon, dice, porque obviamente hay muchísima gente que llega a Amazon y normalmente llegan, tengo ganas de ciencia ficción, a ver cuál es el top 10, y ahí estaba yo, dice, y eso me ayudó muchísimo a dar a conocer la novela. Entonces, cuando llegó la oportunidad de hacer la novela en formato físico y la oportunidad de la película, fue gracias a toda la difusión que se logró
gracias a internet y las redes sociales, que directamente no, él no, pero sí todos sus seguidores utilizaron las redes sociales para comentar, hacer comentarios al respecto, compartirlo con sus familiares y amigos. Entonces, muy interesante lo que pasó. Incluso le comenta Andy, porque le hacía, en una entrevista le hacían la pregunta: oye Andy, ¿consideras tú que si no hubiera sido porque tú ya tuvieras una lista de más de 3,000 personas que te que conocían tu trabajo y que se dieron a la tarea de dar a conocer a los demás lo que tú estabas haciendo con The Martian, consideras que hubieras logrado el éxito que obtuviste? Y él contesta: ¿sabes qué? Definitivamente no. ¿Que de 3,000 personas? 3,000 personas, claro, estamos hablando de la antigua escuela, cuando era por correo electrónico. Pero también son 10 años de trabajo, si no me equivoco. 10 años, eso fue en el 2002 cuando él empezó a publicar por hobby, y en el 2012 cuando publicó finalmente la novela completa de The Martian. Él empezó a escribir en el 2009, pero publicaba un capítulo cada que, ahora sí que, como dice él, sin ninguna presión, sin ningún problema, cada que tenía tiempo, ahí pues se puso, me tardé 3 años. Que dice que ahora está escribiendo otra novela. Ah, un punto también importante: si vas a buscar la novela gratuita, ya no está, Como compró Ron Hahn los derechos de copyright y todo eso, ya no, una de las cláusulas del contrato era: tienes que quitar inmediatamente todas las opciones gratuitas que tienes ofertadas en internet. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos los dueños de los derechos. Entonces dice, lamentablemente, pues ya no, o sea, si lo quieren comprar, lo tienen que comprar, está la versión digital, la versión física, que también algo peculiar, porque le comentaban, ¿cuál es la que más te ha dado ganancias? La física. Sí. Dice, es la que menos se ha vendido, pero es la que se gana más. Sí, bueno, ya después hablaremos sobre la comisión de Amazon, que es, obviamente te cobra la inmensa red y todo el sistema que manejan, te lo cobra muy bien y te queda un porcentaje más pequeño por cada copia vendida. Pero esas son otras historias. No creas que Andy se construyó su historia de la noche a la mañana, no creas que dijo, ay, tuve un sueño y voy a empezar a escribir sobre mi universo, así tipo George Lucas. No, no fue así, fueron 10 años de trabajo, más de 3,000 personas le estaban pidiendo constantemente que sacara un nuevo capítulo y que sacara nuevos capítulos sobre su historia de Martian, y él no desistió a pesar de que tardó 3 años en escribir ese libro. Que, por cierto, en esos 3 años estaba escribiendo tres novelas al mismo tiempo. Bueno, chicas, chicos, si les gustó el video, ya saben, pulgar arriba, me gusta, sus comentarios, denos sus comentarios, ¿qué les parece? Ah, sí, tuvo 11,000 reseñas de su libro. Tenemos que llegar a 11,000 aquí también. Por lo menos a 11. Si no se han suscrito, los invitamos a que lo hagan para que reciban una nueva notificación cada vez que subamos un video nuevo. Si no han visto los últimos videos, también los invitamos a que aquí están los últimos 3. Síganos en nuestras redes sociales. Y otra cosa muy importante, estamos a punto de llegar a los 200 videos en nuestro canal de YouTube y queremos celebrarlo en grande. Queremos hacer nuestra primera transmisión. Yo la otra vez dije que en un hangout, me dice ya, ¿para qué hangout si en YouTube se puede? Vamos a hacer. Bien, lo de menos es cómo lo hagamos, lo vamos a hacer. O sea, queremos hacerlo a través de YouTube. Está también la opción de transmisión en vivo, entonces vamos a hacer nuestra primera sesión de preguntas y respuestas, así es que empiecen a mandarnos sus preguntas, qué les gustaría que contestáramos en esa sesión. Pónganos su pregunta con el hashtag BeBusiness, porque así es más fácil encontrarlos entre todos los comentarios que se van haciendo. Hashtag BeBusiness, no se les olvide. Saludos a todos, nos vemos en la próxima. Bye.